Bienvenidos nuevamente a este encuentro que tenemos cada semana en 100% Salud. Los temas de hoy serán una entrevista muy interesante con el doctor Álvaro Méndez y también un bloque a pura información saludable. Antes de presentar al doctor Álvaro Méndez, quería agradecer a Lulú por el abrigo que hoy me ha facilitado, ya que hace mucho frío, así que cuídense también del clima. Y ahora les voy a comentar la entrevista que realizamos con el doctor Álvaro Méndez, como le decía anteriormente, que es especialista en garganta, nariz y oído y nos da algunos conceptos para tener en cuenta con respecto a algunas consultas frecuentes. Escuchamos esta primera parte. Y bueno, vamos a tratar de repasar, como hicimos hace unos años, por lo menos lo que a mí me parece como práctico, que le puede servir a la gente, en, no sé si de todos los días, pero sí lo que tiene que ver con mi especialidad, como urgencias, si vos querés. Como te digo, no sé si tanto urgencias, si no los pusiera comparativamente con otras urgencias médicas, pero sí en cuanto a lo que le urge al paciente, o sobre todo en el caso de los chicos, que son los más comunes, a los padres, ¿no? Una cosa bastante habitual son los cuerpos extraños, que consisten en goma espuma, papeles, semillas, cositas de plástico, sobre todo de collares, que se los introducen en oído o en nariz. En cualquiera de las dos circunstancias, lo primero que habría que transmitirle a los padres es la tranquilidad de que no hay ningún inconveniente. Sacando una semilla, que es algo que puede, digamos, inflarse con la humedad en cualquier lado después de unos días, las demás cosas no urgen salir corriendo al médico, ¿no? Y ahí transmitir de que el paciente general, el chico, que es el que habitualmente hace eso, se introduce ya sea en la nariz el cuerpo extraño cerquita, no tiende a ponérselo más adentro. Igual pasa en el oído, el chico se lo pone por acá. Después, si la persona a sacarlo no lo hace con el instrumental adecuado, es cuando se lo empuja. Entonces después te encontrás, no es que sea difícil, o sea, en realidad, si yo le doy a cualquiera una luz y una pincita adecuada, un ganchito adecuado, conociendo la mínima anatomía del oído o de la nariz, cualquiera lo saca. Lo que pasa que a veces al querer sacarlo, si no tenés esas condiciones, lo empujas y termina el chico acá en el consultorio, generalmente o que sangró, o que le dolió, no lo podés agarrar ni con la policía, o sea, se pone más complicado. Entonces el primer consejo sería que cuando hay un cuerpo extraño, ir a una guardia, si está accesible que lo toquen y si no más vale que con tiempo alguien que pueda se lo saque, tanto para nariz como para oídos. Y otro cuerpo extraño, pero bueno, ya sería el tema de los insectos en los oídos, que se suele dar en el verano. Generalmente entre el insecto y lo que molesta es o el aleteo o el que camina en el oído, es muy molesto. Y ahí empiezan todas las opiniones, que ponete alcohol, que agua oxigenada, que ponete una luz, bueno. Cuando uno le pasa eso tiene que ponerse o vaselina líquida o algo que lo asfixie, que puede ser aceite de cualquier grupo y factor, o sea, aceite de cocina, aceite de máquina, lo que aparezca, que eso lo asfixie, el bicho no se mueve más, y después concurre a la consulta para que le saquen ese bicho, ¿no? Y en el tema de insectos en el oído, o en otros lados, pero el oído es bastante común, es cuando ocurre una mosca, que si es una mosca que hembra, digamos, que va a dejar huevos, que bueno, que es lo que se llama miasis, que deja gusanitos, pero eso no te da opción, el paciente es tan molesto que el paciente concurre a la consulta sí o sí. La nariz, acá no tengo un gráfico, bueno, lo vamos a mostrar en un gráfico, pero la nariz puede sangrar o sangra habitualmente del tabique y puede sangrar de adelante, de arriba o de atrás. Al único lugar que uno tiene acceso a pararlo, uno como paciente y como médico en forma fácil, es cuando sangra adelante. Y la verdad que la nariz sangra acá en el tabique, que sería el medio, bien cerquita de donde empieza la nariz. Entonces, lo único que uno tiene para hacer es apretar. Si tengo un algodón, con un algodón. Si me vio el médico y me dio algún gel, alguna pomadita para agregarle, me pondré eso. Pero bueno, es lo único. Todas las demás maniobras, que la cabeza para atrás, bueno, la va a tragar la sangre, que apretarse acá arriba, que también veo por ahí la gente que lo hace, o ponerse hielo, son una serie de cosas que no dan resultado.
El hecho de apretarse es que uno que sangra en el tabique, que es la estructura que está al medio, y es como si uno se apretara en cualquier lastimadura, ¿sí? Entonces, bueno, yo lo hago a través de la nariz apretándome. Es la única maniobra que puedo hacer. Si sigue sangrando, tengo que concurrir a la consulta. Suele pasar, las madres se asustan un poco con el tema del sangrado y una de las preguntas es qué pasa si el chico sangra de noche. Se va a despertar, por más que usted vea la almohada manchada, lo que sea, el chico se te despierta. No es un riesgo que le vaya a pasar algo si sale sangre de la nariz. Y bueno, si sangra acá habitualmente en la nariz, en adelante existe la confluencia de 3-4 arterias, que algunas la tenemos más superficial, algunas más profunda, algunas más débiles, y ese es el lugar de sangrado, y por eso lo que uno le propone al paciente es que generalmente ya de por sí lo hace el paciente, que es apretarse acá. Otro tema que vamos a hablar rapidito es el traumatismo nasal, que habitualmente cuando se quiebra, que la gente dice se quebró el tabique, en realidad lo que se quiebra son los huesos propios. Los huesos propios son los huesos que están acá a manera de carpita, en la parte superior de la nariz, que bueno, en un traumatismo nasal hay que ver que no haya un hematoma dentro de la nariz, que para eso hay unas 48 horas para concurrir a la consulta, y que no haya una fractura de estos huesos. Uno tiene que concurrir a la consulta. Rescatamos dos cosas. Dentro de las 48 horas, por si no hay un hematoma dentro del tabique, dentro de la nariz, que es una cosa que hay que abrirlo enseguida, porque el tabique es un cartílago y todos los cartílagos no tienen sangre propia. Es el único lugar del organismo, uno de los pocos lugares que se nutren por la sangre alrededor. Si se queda sin sangre por un hematoma, se puede caer como cae la nariz del boxeador o pasaba en el cartílago de la oreja, la gente que se hacía un hematoma no se lo drenaba y te quedaba la oreja repollada. Y después que concurrir dentro de los 7-10 días, yo prefiero antes de los 7 días, porque si no, si hay una fracturita, eso después se suelda y no hay posibilidad de reducirla con una maniobra común. Entonces concurrir dentro de los 7 días del golpe por si hay que hacer algo. Más adelante vamos a continuar con el doctor Álvaro Méndez y ahora les recuerdo las formas de comunicación que tienen para con 100% Salud. Lo pueden hacer al teléfono 03472 1553 1645, al correo electrónico 100%salud@yahoo.com.ar o bien ingresar a nuestra página www.100%salud.com.